El Observatorio contra el Acoso Chile presentó los resultados de su encuesta sobre experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacio público en nuestro país. Paulina Alvarado nos presenta estas alarmantes cifras. Un 83,8% de los encuestados ha sido víctima de acoso en la vía pública, en medios de transporte públicos y también privados. Asimismo, un 93,8% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en estos tipos de transporte. Pero lo más alarmante aún es que la encuesta indicó que el 47,6% sufrió acoso significativo en alta medida, siendo menores de edad. Y ojo acá, mujeres y madres, el contexto en el cual son más frecuentes los casos de acoso sexuales presenciales es precisamente en la calle, durante el horario de mediodía y tarde. Esto seguido en medios de transporte público o incluso en transporte por una aplicación. Y para los que preguntan por qué solo hablamos sobre el acoso hacia la mujer, les voy a contar que la encuesta reveló que tanto para los acosos presenciales como el ciberacoso, los hombres son reconocidos como los principales victimarios. Sin embargo, la cantidad de denuncias formales son bajas, tanto en carabineros, en policía de investigaciones y en fiscalía. En el Observatorio contra el Acoso en Chile asesoran y acompañan a las víctimas. Puedes buscar más información en la página que está apareciendo ahora aquí en pantalla.